tal? Yo soy Cristian Campos, estoy acá para presentarles un documental muy entretenido con la historia de las teleseries acá en Canal 13. Es una historia larga, ya son más de 20 años. Mientras venía para acá, atravesaba los diferentes estudios, yo pensaba la cantidad enorme, casi infinita, de historias que les hemos contado desde acá, pero primero desde la calle Lira, donde estaban los primeros estudios del Canal 13, ahí donde funciona hasta el día de hoy la casa central de nuestra universidad. Pensaba en la cantidad de capítulos grabados, la cantidad de ensayos, la cantidad de intrigas, historias de amor, reconciliaciones. Una historia larga que les vamos a ir narrando a poco, que comienza con Arturo Moya Grau, comienza con grandes actores chilenos que venían del teatro a hacer melodrama en televisión. Pero antes de que empezara la teleserie y antes de que los televisores invadieran nuestro hogar, existieron los antecesores de las teleseries, los radioteatros por un lado, y por otro lado, esto, la fotonovela en Chile, un género muy popular que fue precursor de nuestras teleseries junto con el radioteatro. Es por ahí donde vamos a empezar a narrarles esta nostálgica y maravillosa historia de las teleseries aquí en Canal 13. Pero antes de que la televisión se instalara en nuestros hogares, el radioteatro y la fotonovela eran los encargados de cautivarnos con relatos de misterio e historias de amor. A principios de los años 60, el empresario artístico Guido Vallejos funda la popular revista de fotonovelas Cine Amor. Su primera historia fue escrita por el actor Aníbal Reina. Yo no era escritor, ni soy escritor, pero como había trabajado mucho tiempo en radio y radionovela, tenía ya los parámetros con los cuales se jugaba eso, y por eso me saqué el premio, digamos, de escribir la primera y un dinero ese que gané en esa oportunidad. El elenco de estas historias de gestos congelados y argumentos apasionados estaba formado por importantes figuras teatrales y algunos cantantes que hacían furor en la época de la nueva ola. Las primeras historias versaban todas alrededor de ese tema. Una mujer pobre, engañada por un hombre rico, casado o no, pero engañada. Y la lucha de ella, el teatro siempre es lucha, ¿no es cierto? La lucha de ella por reivindicarse y reivindicarse ante la vida y la sociedad. Y por esos mismos años, nuestros hogares recibieron a un invitado que vendría para quedarse. La televisión. Canal 13 inicia sus transmisiones en agosto de 1959, logrando en pocos años formar diversas áreas de creación artística. Había un vínculo muy cercano entre la televisión con el mundo del teatro, y el mundo del teatro tuvo mucho que ver en la formación del canal de televisión. Los primeros teleteatros eran algo que ponía muy nerviosos los actores, porque estos no se podían equivocar, porque se transmitían en directo, en vivo y en directo. Era algo apasionante de hacer y que no admitía ningún error. De eso, desgraciadamente, no queda ningún registro. Rafael Benavente, junto a Hugo Miller y con Teodoro Lowell, crearon en Canal 13 departamento de teleteatro entre los años 1963 y 1964. Y
Era la época de una televisión hecha, como se dice, a pulso, con pasión, con bajo presupuesto, una cosa mucho más rudimentaria, y sobre todo con la gran diferencia que no había en ese entonces videotape. Y de ahí se fue creando este departamento de teleteatro, que en un momento tuvo prácticamente un programa prácticamente todos los días de la semana, haciendo teleteatros históricos, haciendo teleteatros de cuentos chilenos, haciendo teleteatros de cuentos latinoamericanos. Y todo esto, por supuesto, que se filmaba, se grababa en forma completamente en directo. No había edición, no había videotape, no había nada. En el año 1968, el país vivía un momento histórico muy importante a consecuencia de la reforma universitaria. En ese periodo, la Universidad Católica crea la Escuela de Artes de la Comunicación, EAC, que se originó de dos entidades que existían al interior de nuestra casa de estudios, el Teatro de Ensayo de la Universidad Católica y una academia en la que se formaron actores tales como Tito Noguera y Silvia Piñeiro, entre otros. Esta recién creada EAC incorporó al Instituto Fílmico de la Universidad, que tenía un laboratorio en el cual se realizaban películas, documentales y noticieros. Una de las primeras producciones de esta recién creada EAC fue la teleserie La Sal del Desierto. En esa misma época, el Canal 13 comenzaba a exhibir uno de los teleteatros más exitosos de los años 60, Juani en Sociedad, cuyos roles principales eran interpretados por Silvia Piñeiro, Emilio Gaete y Sonia Viveros, entre otros. No podemos terminar la temporada con esta gente encima. Si va a ser imposible, vamos a terminar históricos si siguen visitando. Histérico, mi lindo. Bueno, también. Tito Heidemann es un gran escritor nuestro, médico y gran escritor nuestro. Hizo la adaptación de una comedia inglesa que se llamaba La Rebelde Debutante. Entonces la adaptó a nuestro medio. Y de ahí salió el Juani en Sociedad. Permítame que me meta, ¿no? Pero ¿su marido se siente mal? Sí, no, ¿crees que debería irse a la cama? Don Eduardo Tironi Padre, que fue, a mi gusto, un precursor, un hombre visionario para la época. Estoy hablando de 1962. Ninguno de ustedes había nacido, así no importa. Él hace la primera contratación de actores de planta para el canal. Y había una niñita en el colegio, en el Liceo 5 de Portugal, con Mercoleta, que entra este staff de actores en forma estable. Ganábamos 12 pesos mensuales. En realidad, oye, ¿sabes lo que pasó? Yo estaba tan preocupada por la bebé, Carlos, porque últimamente la notaba algo así como tan distinta, tan cambiada, tan como demasiado enferma de los nervios. Oye, está perfectamente. Yo me acuerdo que en invierno íbamos saltando las pozas de agua para poder llegar al estudio con un frío que nos pelaba. Y era la época en que las cosas se hacían, te diría, en forma absolutamente romántica, por decírtelo. Pues, mi amor, por Dios, te quedaste dormido sabiendo que hay gente, bueno, gente no, casi gente, que se está muriendo de hambre. Y la perra esa puede dejar de ladrar sabiendo que yo me muero de sueño, por mi linda. Vea que no haya nadie, ningún vecino, que no vayan a disparar. Pues, no, ¿qué es que soy ladrón? Con mala patita. Es que también, ¿de dónde la pongo si no hay donde poner nada? Aquí, linda, ¿lo ayudo? No, me ayude, mi linda, porque como es. Me empujo de aquí. He visto un hipopótamo debajo de la cama. Oye, así es la cotocomia. Un hipopótamo. No había la oportunidad de equivocarse y volvamos atrás y grábamelo de nuevo. Creo que lo hicimos con harta pasión, con harto amor, mucho compromiso con el canal, con la Universidad Católica. Esto está igual que luz de gas, pero al revés, ya, sí, Carlos. Sí, pero no te digo que... Escúchame un momentito, sí. La bebé es amiga mía, así bien. Que yo la voy a llevar al doctor a hacerse un tratamiento que tú no quieras. Pero ¿cómo va? Pero si estaba... Con la Juani, además, tuve el placer de trabajar con lo más grande de la comedia chilena. Lo más grande. O sea, no hay nadie que le pueda llegar ni al talón a la Piñeiro. La Piñeiro es la Piñeiro, será la Piñeiro per se. Y estos estudios deberían tener uno de ellos el nombre de la Silvia. Te digo, Emilio, muy buen comediante, muy bueno. Pero Emilio sin la Piñeiro no es Emilio. Y la Viveros, si no hubiera vendido de la Piñeiro, no sería la Viveros.
La dupla Piñeiro y Gaete no solo conquistó al público con las historias de Juan y en Sociedad, también lo hizo en el teleteatro La Pérgola de las Flores, en el que participaron grandes actores del teatro chileno. El soborno es permitido. ¿Cuándo el fin? Don Carlucho me invitó a la kermese del alcalde. Y mi Mayrina quiere que le hable La Pérgola. ¿Y por qué no le habla a ella? No haya, Carmelita, ese no es lugar para usted. Eso es asunto mío, Tomasito. Asunto mío, Carmelita, haciendo La Pérgola de las Flores fue, al menos, mi trabajo como actriz más importante que yo hice, porque es una gran obra chilena y fue una superproducción que se hizo en esos tiempos en Chile Films. De hecho, se hizo la reproducción de la Iglesia de San Francisco, una reproducción de la pileta de agua que hay al lado de la iglesia, como 40 bailarines, coreógrafos, banda sonora. Y lo más increíble era que yo no cantaba nada y yo hacía la Carmela. Entonces, cuando me ofrecieron el papel, yo le dije al director, que era Hugo Miller, que yo no cantaba, lo hacía, pero que yo no cantaba. Entonces me dijo, no importa, porque ponemos una cantante y tú doblas. Entonces, desde el punto de vista personal mío, fue que yo me gasté muchas horas ensayando frente al espejo los doblajes de las canciones, y que mucha gente después pensaba que yo había cantado, yo personalmente, que incluso cuando yo después hice producción de programas musicales, algunos cantantes me decían, ¿y tú por qué no has seguido cantando? Yo le decía, pues yo nunca he cantado, yo doblaba en La Pérgola de las Flores. Que aquí en Santiago se trabaja poco y nada, y que dicen cosas lindas si una va en perifolla. Dicen que aquí en Santiago se trabaja poco y nada. Y que dicen cosas lindas si una va en perifolla. Allá cuando te acicala para llamar la atención, viene un guaso bien ladino y te planta un empujón. Ay, yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad. Carmelo, Carmelo, vengo solo a ciudad, cuando nada sonriente, no vayas a llorar. Pero no solo la dramaturgia chilena se vio reflejada en la televisión de los años 60. La primera telenovela que se hizo en el país fue inspirada en el libro El Socio, de Genaro Prieto, y contó con las actuaciones de Silvia Santelices y Leonardo Perucci. Los 64 capítulos del Socio se transmitieron de lunes a viernes, a eso de las 3 de la tarde, desde el 1 de abril de 1968. Canal 13 fue entonces la estación pionera en la aventura de producir telenovelas en Chile. En el siguiente bloque hablaremos de esta y de otras bonitas historias de amor. Llega a Chile el videotape o la cinta de video, lo que permite empezar a grabar los programas de televisión. Esta tecnología favoreció ampliamente la producción de telenovelas. De ahí en adelante pudieron transmitirse de lunes a viernes en horario habitual. Fue precisamente lo que ocurrió con El Socio, como ya habíamos dicho. Fue la primera telenovela que transmitió Canal 13 y que fue realizada en los míticos estudios de Protab. El año 67 llegaron los primeros equipos a Protab, que era un equipo móvil con 4 cámaras y con 2 grabadoras de 2 pulgadas. Y ahí entonces nos atrevimos a ofrecer hacer telenovela para los canales 13 y 7. Hicimos varias novelas en blanco y negro, como El Rosario de Plata de Moyagrau, El Socio, JJ Juez,
y una que tuvo mucho éxito, que fue El Padre Gallo. Bueno, todos eran de muy agrado, bueno, El Socio. ¿Fiesta? Más bien diría funeral. ¿Pero has visto a alguien más testarudo que mi padrino? Tú. Qué rico está el té, ¿eh? Es café. Bueno, lo que más rescato es el contacto humano entre el equipo de trabajo. Eso es por varios motivos. Uno, por el espacio físico, que teníamos que estar todos ahí en un recinto, una especie de patio. Y segundo, porque en esa época no había edición, no se editaba. Entonces nosotros grabábamos prácticamente un capítulo diario y se grababa en forma muy entretenida, porque se grababan 4 escenas seguidas. La primera imagen que me viene a la cabeza es ver a todos los actores en el patio ensayando sus textos. No había sala de estar, no había oficina. Y cuando llovía nos poníamos debajo de un alero, todos en el patio, porque no habían comodidades. Ahora, indudablemente que el equipo técnico era muy pesado, muy antiguo. Para 1975, las telenovelas ya eran un producto esperado día a día por los televidentes. La grabación de una nueva telenovela se había convertido en noticia. Estamos en uno de los sets donde se graba la nueva teleserie que dará próximamente Canal 13, llamada JJ Juez. Pienso que JJ Juez, que es el título de esta nueva serial, será el resumen de todos nuestros esfuerzos y unos 6 o 7 años de labor. A mi juicio diría que nos estamos empezando a poner pantalones largos, cumpliendo algunas etapas que nos habíamos señalado en un principio, como por ejemplo el salir fuera de Chile con nuestros seriales. Ya lo hemos logrado en el caso de 2 anteriores, como fueron María José y La Otra Soledad, que las tomaron distribuidores extranjeros que surten de teleseries al mercado latinoamericano. Y están verdaderamente interesados por nuestras seriales. Somos algo así como 30 personas de la parte técnica, más, ya le digo, son casi 150 actores en total. JJ era una idea que se tenía de hacer la historia de un juez que llega a un pueblo. Y el título también, JJ, que es la forma cariñosa, como le dicen los amigos a la protagonista. Le vas a preguntar a todos. Aclarar el crimen de su padre fue la principal motivación del personaje interpretado por Amelia Requena en la telenovela JJ Juez, escrita por Arturo Moya y que Canal 13 transmitió en 1975. Déjame los problemas. En el estudio habían casas de campo, habían vacas, habían caballos y no había nada. ¿Cómo puede hacer todo eso en un estudio? Ahora uno sale a exteriores, con qué maravilla hacen los exteriores. Pero en esos años no. Todo se hacía con imaginación y nos juntábamos los personajes. Yo era servidor de Walter Klinger, que era el capataz. Me decía, mira Anselmo, todo ese ganado que es ahí, tienes que llevártelo y meterlo a la cerca antes. Muy bien, señor, decía, voy a tomar mi caballo. Nada, pero no había nada, nada. Y sin embargo fue un éxito. En 1978, las imágenes adquieren color, llegan nuevos aparatos de televisión y surgen grandes desafíos para la producción nacional. Y cuando empezó el color en Chile, el año 78, los equipos de color seguían la línea de los equipos blanco y negro. O sea, eran unos tremendos equipos. Una cámara Marconi de color costaba $200,000. Vamos a conocer cuál es la canción ganadora de Lunes Gala 1979. Los musicales fueron la fórmula de éxito del minuto e invadieron la pantalla chica. Algunos de ellos pasaron a ocupar el horario vespertino que antes tenían las telenovelas de Moya Grau. Me acuerdo que cuando recién empezaba la década de los 80, yo estaba terminando mi carrera de actor como recién y flamante titulado de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica. Yo no sabía, tampoco ninguno de mis colegas sabía, que nos esperaba un rumbo inesperado, luego del término de un programa musical que se transmitía aquí en el Canal 13. Felicidades para nuestro director, Oscar Rodríguez, para David Quita Bravo, para Fernando, en fin, para todo el personal que nos acompañó. Yo nací en esta ribera.
bandera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la jarpe y de la rosa. Soy hermano de la espuma, de la jarpe y de la rosa. Y del sol. Un programa que iba todas las tardes a las 7:30, que era como de los antiguos programas de radio, que me parece que anduvo bien al principio, pero después empezó a caer y era muy caro. Entonces Juan Agustín Vargas, que había sido gerente en Protam, dijo, ¿por qué no hacemos una novela? Que a lo mejor atragamos una novela, justamente porque ahora ya había equipo suficiente. Entonces le compró a Moya un proyecto, que era La Madrastra, que Moya lo tenía escrito hasta el capítulo 12 o 13. Me llamó, lo leímos y empezamos a trabajar. Fueron tiempos bien difíciles, ¿eh? Difíciles en el sentido de que nadie apostaba mucho por este cuento, ¿me entiendes? O por lo menos no con los resultados que tuvo. Se esperaba una buena acogida, sin duda, pero no había un lenguaje, digamos, nacional o chileno muy determinado hasta ese momento. Y entonces la responsabilidad era muy grande. Yo podría, Dios no lo quiso así, pero podría haber sepultado las teleseries nacionales. Que la teleserie Madrastra empieza como a darle el tono a la inversión del área dramática de Canal 13. De ahí pasa a ser más importante el tener un área dramática regular, con proyección. Creo que Canal 13 se la jugó, tuvo excelentes contratos. Arturo Moya Grau era sin lugar a duda uno de los grandes. Era tan maestro en tratar temas que están en el inconsciente colectivo y que son de una gran nobleza y de una gran humanidad. Todo era nuevo aquel verano de 1981, cuando empezamos a estudiar expectantes y nerviosos los libretos. No volveríamos a ser los mismos. La televisión chilena cambiaría a partir de La Madrastra. Uy, ¿quién llegó del ayer? No soy un sueño rozando tu ventana, buscándote. A fines de abril de 1981, millares de chilenos se sorprendieron con estas imágenes. Canal 13 llevaba a sus pantallas la primera telenovela en colores de la televisión chilena. ¿Cuánto llevas tú? Una sola pregunta, amiga. Amigas no. Compañeras de celda o de trabajo o de desgracia. Amigas no, yo no tengo amigas aquí. Llevo 20 años en este elegante hotel. 20 años. Y entonces me llama Ricardo Ilarrubi para decirme que van a hacer una teleserie. Y me empiezan a explicar de qué se trata. Y yo le pregunto, ay, ¿qué es lo que haría yo? ¿Ah? Entonces me dice, tú harías La Madrastra. Una teleserie que costó venderla, que nadie creía en la posibilidad de que en Chile se podían hacer teleseries exitosas. Y así fue. A Yael Unger le tocó representar a la mismísima Madrastra, papel que realizó, de más está decirlo, muy bien. Y a mí me tocó un papel de un muchacho, un galán de provincia, que viene a la capital y se enamora de la hija del patrón, a la cual le hacía clases. Yo me llamaba Greco y ella se llamaba Luna. Curiosos nombres ponía Moya Grau a sus personajes. Y mi personaje era pobre pero honrado y muy tímido, de modo que como que tenía
problemas para hablar. Era muy tartamudo. Para todos nosotros fue un desafío que supimos salvar gracias a la ayuda de Óscar Rodríguez, que dirigió la teleserie, a Ramón Núñez, que era el director de actores, y a Moya Grau, el autor que siempre estaba junto a nosotros, asesorándonos. Greco, te quiero. Cálmese, bien podemos estar equivocadas. No estamos equivocadas. Ya. Y dile cuántas maneras quieres tú para conquistarte a tu padre, para besarlo o para matarlo. Porque el único pecado que ha cometido ese pobre hombre es haberte dado la vida. Y ni eso le agradece. Había varias, no contábamos con muchos implementos técnicos en ese momento, todo se hacía demasiado a pulso, era nuevo, digamos, en más de algún sentido, tantos exteriores en una producción nacional, de cualquier tipo, ¿me entiendes? Puede ser musical o magacinesca o lo que sea, y en una teleserie sí, era casi como una, como un primer film de Canal 3. Nadie sabía cómo hacerlo. Desde el director hasta el último actor llegamos todos al estudio. ¿Cómo se hace? Me acuerdo que era Ponte Tú, era la primera teleserie que hacía la Claudia Di Girolamo, que era una chica, era una mocosa. Era, me acuerdo que Cristian Campos estaba muy chiquitito. Y nos miraban a nosotros como diciendo, enséñennos, te fijas, y nosotros estábamos tan perdidos como ellos. Lo ideal es que no se entere nadie más de que estoy acá. Dile a Dora que venga, pero que nadie se entere que estoy acá. La cuidada dirección de Óscar Rodríguez se unió a la experiencia teatral de Ramón Núñez a cargo de la dirección de actores. No, háblale tú porque ella se entiende mejor contigo. Dile que esta noche no cierres la puerta de su habitación con llave. Que si lo hace, me iré a vivir con Ana Rosa. Pero ¿cómo vas a hacer algo semejante? Tú dile eso. No hay otra puerta, no había nadie aquí. No. Con razón me condenaron. Si hasta yo misma estoy dudando. ¿Realmente maté yo a Patricia? Jaime. Este es el precio por mi libertad. Y todo finalmente. Dependemos de la voluntad de Dios. Desconocer eso es desconocer la razón de vivir. Se ensayó durante un mes antes de grabarse. Yo para La Madrastra hice un trabajo casi como, o sea, exactamente igual que para una obra de teatro, absolutamente dedicado durante meses antes de empezar las grabaciones. Teníamos, imagínate tú, yo te diría que a un 80% de los actores nacionales dispuestos a trabajar acá, no había en ese momento una competencia, ni había un área, otra área dramática en ningún otro canal, entonces la disponibilidad de actores que teníamos era muy grande. Yo te quiero. Te quiero de verdad. Y no voy a dejar que la señora Marcia impida nuestro amor. Esteban. Dora y yo nos iremos de esta casa. El lunes. Pero tía. Lo que dije. El lunes. Muy bien. Si me pones en el terreno de elegir entre ustedes y la foto de mi esposa, pues se quedará la foto de mi esposa. La historia de La Madrastra era un melodrama propio de la pluma de Arturo Moya Grau. Una mujer es condenada a 20 años por un crimen que no cometió y al salir en libertad decide recuperar a sus hijos haciéndose pasar por la madrastra de ellos. Para Moya Grau, el centro de la historia era un secreto familiar, pero el público diría otra cosa. Pagó su silencio con favores. Pero ahora dime una cosa. ¿Por qué le pide perdón a Esteban? Porque lo que él pretendía en esta teleserie La Madrastra era que todos se preguntaran de quién era hijo el tercer hijo que aparecía, que era interpretado por Alberto Vega. Y el público, el telespectador, nunca preguntó de quién era el hijo del tercer actor.
tercer personaje. Todos se preguntaban quién mató a Patricia. ¿Por qué supones que vengo a hablar del asesinato de Patricia? Porque en esta casa no se habla de otra cosa. El enigma policial rápidamente atrapó la atención de los seguidores de la madrastra, quienes además de hacer suya la historia de Marcia San Lucas, comenzaron a confundir la realidad con la ficción. Y si hablas de lo que ocurrió en Los Ángeles, caerá sobre ti la maldición. Me empezaron a perseguir unas lolas en Providencia, y yo dije, me van a hacer bromas, o no sabía cómo uno podía reaccionar. Y me paran así, me dicen, no se preocupe, me dice, si sus hijos la van a querer, nosotros la amamos. El padre Belisario, para todo el mundo, Tennyson Ferrá, era un cura, y partían a escuchar misa a Pomaire, ¿me entiendes? Porque se bancaron la historia como verdadera. Cuando las grabaciones llevaban casi 3 meses al aire, un incendio agregó nuevas dificultades a la producción de la telenovela. 45 minutos después de iniciado el incendio, se puede determinar la magnitud de este incendio de su estudio 26. En él se estaban filmando los capítulos correspondientes a la telenovela La Madrastra, y por lo tanto, mucho de lo que en esa teleserie se usaba quedó destruido por el avance de las llamas de este siniestro. Iba llegando al canal a grabar en la mañana temprano y veía una columna de humo más o menos en el sector céntrico de Santiago, y a medida que me iba acercando decía, esto queda cerca de la universidad, esto está quedando muy cerca del canal. Y cuando ya finalmente vi que era dentro de la... ahí, bueno, me bajé del auto, partí corriendo y ya no había nada que hacer. Fue tragedia, eso fue tragedia griega. O sea, se nos acababa la fuente de trabajo con eso. Yo me acuerdo de haber llorado abrazado con Diógenes Carrasco, que era el tramoyista jefe, y desolado, o sea, no sabíamos, quedamos sin reacción. Y dentro de toda esta pena, me acuerdo que Diógenes en algún momento me mira a los ojos y me dice, Óscar, en 2 semanas más vamos a tener de nuevo el estudio funcionando de La Madrastra. Y yo le creí. Tengo que hablar contigo. Marcia, te suplico que me dejes sola. Déjame en paz. Superado el percance del incendio, las grabaciones continuaron. Ahora la presión la ejercía el público, ansioso por saber el nombre del asesino de Patricia, la madre del personaje que hacía Patricio Achurra. Y mientras la protagonista descifraba las pistas de una extraña carta, el diario La Tercera organizaba un concurso para que sus lectores descubrieran el nombre del culpable. Se hicieron encuestas, se revolucionó el país, se hizo una investigación hasta con policías verdaderos que interrogaban a los personajes. La investigación policial la hizo el cronista René Vergara, que escribía para el diario La Tercera, y su lista de sospechosos era larga. Importante para uno que lo llena de satisfacción, hay personajes que la gente cree que existen. Luisa, Dora, Donato, Felisa, Boris, Serafín, Esteban, Estrella. La gente quería saber quién mató a Patricia y nosotros no podíamos soltar ningún tipo de información. Eso me obligó a grabar 5 finales en el Hotel Carrera, en que habían 5 asesinos, que eran los probables, y ni siquiera los actores sabían si efectivamente ellos habían matado o no a Patricia. ¿Por qué mataste a Patricia? ¿De dónde sacaste eso? Óscar me pasa un sobre, me dice, lee esto, no se lo muestres a nadie, lo abro y dice, tú eres la asesina. Y yo casi me morí, te juro que casi me morí, no dormí nada. La noche, el día siguiente, se grabó la escena. ¿Por qué la mataste? Por celos. Ella tuvo que aceptar, como parte del juego, el que le gritaran de una vereda a otra, ¡asesina! Discutimos. Me acaloré. La traté de ser una cualquiera, de tratar de arrebatarme a Donato. Ella también se enfureció. Quise pegarle. Luego vi el arma. La tomé. Salió el disparo.
fue tal el pánico que me dio a mí, porque había una psicosis colectiva respecto al asesino de Patricia, que yo me escondí, o sea, a mí me dio susto de verdad. O sea, yo sentí que yo era una asesina de verdad y que me podían linchar en la calle, así que me escondí, guardé el teléfono, me fui a mi casa por otra parte, así, paranoica total. Y así sucedió. Ya sabes toda la verdad. Lo que tú no sabías es que Serafín te vio. Lo supe tiempo después. Y pagué su silencio. En vísperas del 18 de septiembre del año 1981 iba a ocurrir algo muy importante. Se transmitiría el último capítulo de La Madrastra. Fue increíble, todo Santiago estaba convulsionado, detenido y volcado al televisor. La telenovela terminaba con 81 puntos de rating y el público no dejaba de emocionarse con la escena más esperada de la telenovela: el emotivo encuentro de Marcia con sus hijos. Vuestra madre no ha muerto, hijos. Les ruego que me perdonen esta tremenda mentira que les he contado. Marcia. Marcia es vuestra madre. Estaba aterrorizando con esa escena. Fueron tres escenas bien claves, que fue esa, la de decirle a mis hijos, que prácticamente me acuerdo que al final la escena se resolvió con que yo no les dije nada, sino que ellos llegaron. En realidad es el padre el que les cuenta. Me emociono, ¿eh? Cuando me acuerdo. Mamá. Mamá. Papá nos contó todo. Perdónanos, mamá, por haber sido tan injusto contigo. No, mamá, no es un sueño. Es verdad. Ahora me emociono más que en ese minuto, yo creo. O sea, me emociono con mayor facilidad, porque yo estaba muy aterrorizada. La verdad es que estaba muy aterrorizada. Pero una escena preciosa, o sea. Y si uno piensa que todo el público está a los 90 capítulos esperando que esto suceda y sufriendo con la Marcia, esa escena fue importante, crucial. Por fin. Mis tres hijos. Sí, Marcia. Tus tres hijos. Es un bonito día, ¿verdad? Universidad Católica de Chile Televisión presenta Teletarde. Cinco meses duró el misterio en torno a la madrastra. Cinco meses en que la historia de la familia San Lucas fue incorporándose a la vida de millares de hogares chilenos. Tiempo a través del cual desfilaron por las pantallas de nuestro canal los rostros de jóvenes artistas y actores consagrados encarnando personajes ficticios en una historia también ficticia, pero que adquirió ribetes de realidad al mostrar sentimientos, pasiones y el actuar del ser humano. ¿Por qué mataste a Patricia? ¿Dónde sacaste eso? ¿Te gustó el final de La Madrastra? Muy linda, la encontré muy linda. De todo mi gusto. Fue interesante. Muy emocionante, lloré mucho. Muy macanuda. Lo más lindo que hay. Como obra en general la encontré excelente. Una excelente fotografía, una actuación muy buena. Y sobre todo la extracción de los artistas jóvenes. Pienso que es un incentivo para el artista chileno. Hace falta que la gente vea algo chileno, porque estamos saturados de tanta cosa importada. Pese a las múltiples interpretaciones que se dieron respecto al final de La Madrastra, para la mayoría de los santiaguinos, hasta el último momento, fue un misterio la identidad del asesino de Patricia,
uno de los elementos centrales y de mayor expectación de la trama. ¿Pensó usted alguna vez que Estrella era la asesina? No pensé. Lo que menos se me pasó por la mente. No, yo creí que era Donato. No me imaginé que era Estrella. Yo creía que era Donato porque dice perdona a todos, o Felisa porque dice hace feliz a todos. Yo siempre pensé que era Estrella, me tincaba por lo llorona. Yo por lo menos no pensé nunca que podía ser Estrella. Pensaba en Donato y en Felisa. El final, tan esperado por todos, llegó ayer, con el reencuentro de Marcia con sus hijos, el castigo de la soledad para la asesina, el triunfo del amor y la ley moral por sobre los odios e intrigas. Los telespectadores, que con el tiempo llegaron a sentirse muy amigos de la familia San Lucas, hoy sienten algo de nostalgia con el fin de la madrastra. Que va a quedar un vacío. Qué pena, porque me gustaba verla. Al terminar la madrastra tiene que empezarse otra teleserie, porque esa estuvo muy buena. Me gustaría que se repitiera. Creo que venga otra que sea más o menos igual que la madrastra, porque es lindo ver teleseries chilenas y ver a los actores chilenos también. Y ahora yo me siento como que ya estoy desvacía, porque estoy completamente sola, que ya me parece que no me va a entretener nada. A partir del próximo lunes se repetirán los 5 últimos capítulos de La Madrastra a las 19:20. La Madrastra nos enseñó a todos que el público chileno, ustedes, querían ver historias contadas y protagonizadas por chilenos. Junto con La Madrastra nació el área dramática de nuestro canal. Años, 2 décadas contando historias, creando personajes que esperamos usted haya incorporado a sus recuerdos tal como nosotros los hemos hecho parte de nuestra vida. Y bien, vamos a llegar hasta acá. La próxima semana nos volveremos a encontrar para seguir recordando la historia de la telenovela de Canal 13. Gracias por su compañía. Sigue acompañándonos en esta tarde del día sábado en Canal 13. Enseguida presentamos el programa de espectáculos Esta Semana.